Saludamos a María Corina Machado, parlamentaria venezolana. Se encuentra con nosotros vía Skype desde Caracas, desde Venezuela. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Yohana. Gracias a todos ustedes porque los venezolanos hemos sentido la solidaridad, el cariño, el respaldo del pueblo colombiano. ¿Debo hacerle una pregunta obligada? ¿Le puedo decir diputada o cómo deberíamos llamarle, amén, de las decisiones que se han tomado dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela? Diputada, electo para el pueblo, y seguiré siendo diputada hasta que el pueblo de Venezuela así lo quiera. La Constitución venezolana es muy clara, solo hay 4 vías por las cuales puede ser destituido un diputado: por renuncia, por muerte, por un referéndum revocatorio o por una decisión firme, definitiva, de un tribunal de la República posterior a haber gozado de la garantía constitucional del antejuicio de mérito en sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Diputada, ya... Ninguno se cortó la llamada. Sí, seguimos teniendo la imagen de la diputada María Corina Machado desde Caracas, Venezuela. Vamos a tratar de restablecer el contacto telefónico con ella. Mientras tanto, ella nos explicaba de cuáles son las medidas que puede tomar el gobierno de Venezuela para destituir a un parlamentario de su curul. Recordemos que esto es un cargo de elección popular y establece 4 vías. Una, porque sea una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual aún no ha sido, porque sea la renuncia del propio parlamentario y además por destitución de su cargo luego de establecerse o luego de pasar y agotar ciertas instancias para que se pueda ser destituido de sus funciones. Estamos restableciendo el contacto telefónico con la diputada venezolana María Corina Machado, quien está conversando con nosotros acerca de la situación que se vive en Venezuela y en particular la situación con respecto a si va a continuar o no en el Parlamento venezolano. En cuanto tengamos el contacto le vamos a consultar. La tenemos, ya me indican, diputada, ¿me escucha? Sí, Rana, disculpa, como te decía, ninguna de esas 4 vías han tenido lugar, por lo tanto yo soy diputada de todos los venezolanos y tengo muy claro cuáles son mis derechos y también cuáles son mis deberes. Y por lo tanto continúo actuando como diputada dentro y fuera de la Asamblea y dentro y fuera del país. El señor Cabello ni la directiva de la Asamblea Nacional tiene potestad alguna por la Constitución venezolana a destituir a un diputado. Y en el caso concreto por el que se me acusa no hay delito alguno, todo lo contrario. He actuado conforme establece la Constitución y mi deber de representar y ser la voz de los venezolanos fuera de nuestro país. Diputada, pero en medio de esto se le ha incluso prohibido el acceso al Parlamento, lo cual si usted decide acercarse el próximo martes a la sesión ordinaria, esto pudiera generar una situación. ¿Tiene previsto llegar? ¿Qué tiene pensado hacer con respecto a esto? Mira, los eventos en Venezuela se están sucediendo a una gran velocidad. Desde luego es un régimen que ha demostrado no tener escrúpulos y violar la Constitución y los derechos humanos de manera brutal. No solamente el ataque, la tortura, el asesinato de jóvenes estudiantes que pacíficamente protestan, la censura brutal a los medios de comunicación y desde luego los ataques a la soberanía, como lo ocurrido a los alcaldes de San Cristóbal, de Miguel Ceballos y de San Diego en Chascarano. Es decir, por orden del señor Maduro se les destituye y se les encarcela en una cárcel militar. Esto es un exabrupto, estas son cosas que solo ocurren en dictaduras. Sin embargo, yo estoy muy clara, insisto, cuál es mi derecho. Yo estaré en la Asamblea Nacional y de aquí a la próxima sesión ya se anunciará y ya se verá las formas en que se respetará mi derecho y, insisto, mi deber de ejercer este mandato que recibí del pueblo de Venezuela. Diputada, usted estuvo estos días participando no solo en el Consejo Permanente de la OEA, sino también estuvo en Lima, Perú, y en su llegada a Venezuela, unos homólogos suyos de peruanos la acompañaron. Ellos continúan en Venezuela. ¿Qué le dicen ante esta situación que ellos están pudiendo conocer de primera mano de cómo está no solo Caracas, sino otras ciudades? Mira, yo debo darle un enorme agradecimiento y transmitirle
el cariño de los venezolanos al pueblo peruano, así como lo hemos hecho con el pueblo panameño, y la forma como sus gobiernos han escuchado a sus ciudadanos y han manifestado también apoyo a nuestra causa, al pueblo de Venezuela. En el caso del Perú, fui recibida en el Congreso por mis colegas parlamentarios, tuve un apoyo mayoritario impresionante, y estos colegas diputados, incluyendo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú, dijeron que querían acompañarme para que los venezolanos tengan muy claro cuál es el grado de apoyo que tienen de mis colegas parlamentarios en esta nación. Ellos en este momento se están regresando, pero me dijeron que en cualquier momento, si fuera necesario, volverían, y volverían incluso con una delegación mucho más grande. Este tipo de apoyo nos estamos recibiendo, Yoplana, de parlamentarios de todo el continente, incluso de otros continentes, pero en particular latinoamericanos. Yo estoy agradecida, conmovida, y este apoyo es para el pueblo de Venezuela. Y el mundo ha ya reconocido que el señor Maduro en esta semana ha pasado una línea roja, se ha quitado una careta, es un gobierno represivo que ha llegado a extremos que ni siquiera las dictaduras militares del siglo XX en nuestro país se atrevieron a hacer, en el ataque a los ciudadanos, en la vulneración de los derechos de los parlamentarios. Diputada, hablamos de la solidaridad que ha mostrado Perú, lo ha mostrado Panamá, pero hablemos también de la posición de Colombia. ¿Cómo ve usted la posición que ha tomado Colombia? Y tenemos información también de que el presidente Juan Manuel Santos el día de hoy se pronunció con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Él aparentemente asegura que ya se ha establecido que va a existir un diálogo entre oposición y gobierno, y que hay países garantes, entre los cuales se encuentra Ecuador, Brasil, y la canciller colombiana también estuvo hace unas horas en Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted la posición de Colombia? Bueno, varias cosas. Hablamos primero del tema del diálogo. En los últimos años, cada vez que el régimen siente que hay una movilización ciudadana y que hay denuncia internacional, habla de paz, de diálogo, para desmovilizar, para ganar legitimidad, para ganar tiempo, y una vez que logra eso, viola y fracciona todos los acuerdos previos. Por eso en este momento los estudiantes, los sindicatos, los dirigentes políticos, hasta la propia iglesia, hemos planteado condiciones muy claras para demostrar que no se trata de un nuevo engaño y que hay la voluntad de llevar adelante cambios y reformas políticas profundas para que Venezuela avance en una transición a la democracia. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues la liberación de los presos políticos, Leopoldo López, los alcaldes, los estudiantes. ¿Cuáles son esas condiciones? Que cese la represión. ¿Cómo pueden hablar de paz cuando están disparando a los jóvenes que protestan pacíficamente en la calle, cuando los están torturando, cuando siguen persiguiendo a los medios, cuando mandan a detener alcaldes legítimamente electos, sin orden de captura, sin un juicio previo? O sea, lo que estamos viendo es un gobierno que reprime cruelmente, pero habla de paz. Hasta que no se den esas condiciones, el pueblo no creerá que efectivamente hay una vocación del diálogo genuino. Y eso es lo que se le ha dicho claramente a los cancilleres de UNASUR. Y en el caso de UNASUR, debemos recordar que hace un año, el 19 de abril del 2013, se reunieron los presidentes en Lima a raíz de las elecciones presidenciales seriamente cuestionadas por la unidad venezolana. Y allí hubo una serie de acuerdos, entre ellos que iba a haber una auditoría de todas las boletas y que vendría una misión de UNASUR a verificar la realidad sobre los actos de violencia que tuvieron lugar en esos días. El día de hoy seguimos esperando que UNASUR cumpla esos acuerdos del 19 de abril. De modo que hoy UNASUR tiene una deuda pendiente no solamente con Venezuela, sino con todos los gobiernos, los pueblos, quiero decir, de Sudamérica. Y entonces hoy exigimos un comportamiento distinto a lo que ha sido en el pasado, porque desde luego queremos paz y diálogo, pero paz y diálogo que nos lleve a un proceso, insisto, de transición. Incluso en esa reunión que usted menciona de UNASUR, Colombia era uno de los promotores de que se acataran las medidas más viables para que se respetaran los resultados electorales en Venezuela. Por eso le reitero la pregunta, la posición de Colombia en medio de todo esto, ¿cómo la ve? Nosotros esperamos mucho más del gobierno de Colombia, porque
sabemos además que sí contamos con el pueblo de Colombia y esperamos mucho más, porque es evidente que el gobierno colombiano sabe qué es lo que ocurre en Venezuela. Nosotros sabemos que el gobierno colombiano tiene información sobre la naturaleza del régimen venezolano en cuanto a su vinculación con grupos irregulares, guerrilleros, paramilitares, narcotráfico, y por eso tenemos hoy la esperanza de que frente a estos ya actos descarados en los cuales los estudiantes le han arrebatado esa fachada pseudo-democrática al señor Maduro, tengamos de los gobiernos de América Latina una posición firme, una posición basada en los principios, que se pongan a un lado los intereses económicos, ideológicos y geopolíticos, porque después de lo que ha ocurrido, en el cual este régimen ha cruzado una raya roja, la indiferencia frente al caso venezolano de ciertos gobiernos democráticos tiene un solo nombre, y eso es complicidad. Bien, allí ustedes acaban de escuchar entonces de manera firme a la diputada venezolana María Corina Machado, a quien agradecemos por haber estado con nosotros aquí en Cable Noticias, una ventana a la cual usted es bienvenida en el momento en el que así lo decida.